¿Qué tal, amigos y seguidores de Recorrido Urbano? Esperando que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo del horario que nos estén viendo. Lo prometido es deuda. Hoy Cris Navarro y su servidor Beto Cabrera nos encontramos en uno de los pueblos fantasma más mencionados de toda la República Mexicana. Y mira con lo que nos estamos encontrando, Cristian. La naturaleza, ¿no? En su máximo esplendor aquí en Mérida, Yucatán. Un sitio de los más enigmáticos de esta bonita Mérida, uno de los espacios donde yo creo que muchos investigadores quisieran estar parados en algún momento, y el equipo de Recorrido Paranormal junto con el equipo de Proyecto Enigma Paranormal estamos aquí realizando este recorrido urbano, y hoy por la noche un recorrido paranormal. Así es, Cristian, pues es un proyecto cumplido, ya que teníamos muchísimo tiempo queriendo venir a este emblemático lugar, como tú lo mencionas, y hacer hincapié de que estar consiguiendo tomas de día es importante, pues, para la calidad del video que les vamos a presentar, pero además de conocer lo que vamos a recorrer por la noche, un sitio que tiene sus leyendas, un sitio que habla de ese famoso niño Juliancito que vendremos a evidenciar con la investigación de Recorrido Paranormal. Pero por lo pronto, ustedes se van a deleitar observando este tipo de acabados de un pueblo que tiene más de 100 años de construcción y que tiene más de 30 en abandono. Ah, hermoso, o sea, está bonito. Sí. La flora, ¿no?, que lo rodea, pues esto verde combinado con ruinas, pues te hace una buena combinación. Sí, un panorama muy especial el que nos encontramos en este sitio Misnebalam en Mérida, Yucatán. Y bueno, pues como siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible. Escuchen la naturaleza, flor de piel. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay animales atrás? Bueno, lo que pasa es que hay ranchos más para allá. Ah, ya son otras fincas. Sí. Ok. Sí. Pues no hay problema entonces, no hay estar problema, aquí perfecto. Ok. Agradeciendo a Landers Tours, que es el transporte oficial de Beto Cabrera y Cris Navarro a las investigaciones. Funerales Reina. Ahí pueden seguirlos en su página, su fanpage, Funerales Reina Oficial. También a Deusa Pamex, quien es quien viste a Beto Cabrera y Cris Navarro. Y por último a Optilaser Ópticas, que los encuentran también ahí en la calle de Rutilio Torres, si no así es, me falla el cálculo. Y nos encontramos con eso, dicen que nos está pasando mucho aquí en Mérida, Yucatán, en demasía plasmaciones que se dejan observar en las paredes de estos inmuebles que ya tienen muchos años de abandono. Sí, aquí el clima de Mérida es muy favorecedor para todo ese tipo de evidencias y manifestaciones. Mira, Beto. Mandíbula, ¿no? Algo así. Sí. Pero pues, es curioso, ¿no? Que esté aquí. Que esté en este lugar. Esto literal es un pueblo fantasma, Cris. Sí. Si me lo permites, Cristian, voy a comentarles un poquito
las historias que se cuentan de este lugar, por qué quedó en abandono y lo que se cuenta actualmente. Mira, no dejarás, perdón, un graffiti, pero ya es una representación maligna, ¿no? O sea, recordemos que no necesariamente tiene que ser un símbolo satánico para que, y que haya sido en un ritual para que realmente tenga un valor, ¿no? El hecho es de que con el simple hecho de que esté, ya significa que está trayendo algún tipo de maldad o de energía negativa. ¿Y por qué pasa esto, Cristian? Porque según una de las leyendas más importantes, se cuenta que en el año de 1921, desafortunadamente, el dueño fue interceptado por algunas cuentas pendientes que tenía con otros lugareños, lo asesinan y aparentemente iba con su hijo, si no mal recuerdo, y pues obviamente pierde la vida, y a partir de ese año de 1921 se empiezan a suscitar cuestiones paranormales en esta finca, en este pueblo fantasma, que tiene muchísima historia, ya que era una fábrica de Henequén que era muy importante aquí para Mérida, Yucatán. Desafortunadamente, pues estos hechos hacen que se convierta en eso, en un pueblo fantasma, que en la actualidad, Cristian, ahí sí me gustaría que nos apoyara muchísimo el buen Rodri, diciéndonos dónde es que se aparece este tan ya mencionado Juliancito. Sí. Pues de hecho, Beto, Cris, pues la casa de esta energía, de esta entidad, de este niño, pues se encuentra pues literalmente fuera de estas instalaciones. De hecho, estamos aquí a unos cuantos metros de su casa. Entonces, pues yo creo que ahorita que terminemos del recorrido podemos pasar de ese lado. Así es que de hecho eso es lo que eso nos interesa más de noche, Cris, que es lo que vamos a hacer en investigación paranormal para que se conecten. Pero vean ya las ruinas de este importante pueblo fantasma de Misnebalam, que la palabra es un conjunto de letras que significa cola de jaguar. Ay, pues, en maya. Me espantó, güey. ¿Sí viste? ¿Qué es que era, güey? Era uno más chiquito, ¿no? Uh-huh. Sí, pero se dejó caer, güey. Ahí está. Ahí está. Eso no te parece. Se dejó caer. Perdón. Bueno, es con la naturaleza que casi uno no convive y bueno, te vas encontrando esas cosas que te sacan de... Mira qué bonito se ve esto, güey. Ahí hay un pozo. Es lo que te digo, la misma naturaleza ya se apoderó del inmueble, uh-huh, y hace que esto se vea misterioso, fantasmal, digno de una investigación. En serio, que tenemos la fortuna y la oportunidad de mostrárselos de día para que lo conozcan cada uno de sus rincones, y que obviamente si tienen la oportunidad de alguna vez venir a conocerlo, adelante aquellos que aman las cosas misteriosas. Este es uno de los pueblos más importantes de la República Mexicana en cuanto al fenómeno paranormal. Hoy son aquí, se escuchan bastantísimo. Wow. Ahora estoy súper asombrado, vale mucho la pena este lugar, recorrerlo en esta sección de recorrido urbano. En serio que por algo tiene muchas leyendas, ¿no, Rodrigo? O sea, sí, por algo. Es. Demasiadas. Luego, fíjate un dato interesante que no me dejarás mentir tú, porque lo debes saber mejor que yo. Hay un deporte que nosotros en San Luis Potosí lo conocemos como el gocha. Aquí se practica mucho esa parte en la noche. Y hay un chavo, no recuerdo el nombre, que manda un video por ahí del 2010, donde se ve claramente una silueta que pasa a una velocidad impresionante, y obviamente los dejó a ellos muy muy sorprendidos, porque pues según lo que contaban en aquel entonces, pues ya se habían percatado de cuestiones sobrenaturales, pero nunca les habían logrado captar en un video. Sí, así es, Beto. Pues en este lugar, pues realmente hoy por hoy se sigue llevando a cabo esta disciplina, este deporte. Aquí se le conoce como airsoft, ¿ok? Es parecido al gocha. Entonces,
varios de los jugadores, de los deportistas que han venido a entrenar o a practicar este deporte, se han topado con varias situaciones paranormales, incluso hasta de día, Beto, porque pues como tú bien comentas, este lugar pues ya tiene muchísima historia. Entonces, yo creo que todas las energías que se encuentran en este sitio, pues dan de qué hablar por sí solas, ¿no? Pues sí, digo, reiterando lo que nos pasó ayer en el hospital, Cris, un pentagrama que digo, Ah, caray. no por algo lo dibujaron No así, me ¿no? había percatado de eso, hasta ahorita que me estás diciendo. Todo va encaminado a lo que nos platica la gente de aquí, están sus amigos de Proyecto Enigma Paranormal, lo que la gente nos envió de información. Y pues mira, Cristian, de verdad Ahora, valió mucho la pena. recordemos, este sí es un pentagrama hecho totalmente para atacar a Jesucristo. Está invertido. Exacto. Invertido. Pero curiosamente ponen las letras que tiene cruz, que tiene Jesús en En la la cruz. cruz, ¿no? Eso quiere decir que es una parte como de hacerlos que se contrapongan para que haya aquí alguna lucha de fuerzas. Oye, pero fíjate aquí, mira, el piso se ve bien diferente, como si hubieras entrado a otra dimensión totalmente. De hecho, hasta pareciera que aquí fue un poquito reconstruido esta parte. Me imagino que le quisieron invertir, ¿no, Cristian?, A para lo mejor. recuperar el casco. A lo Y mejor. pues ya no se pudo. De hecho, eso es lo que comentan también. No sé, Rodri, pero que aparentemente lo quisieron volver a utilizar y desafortunadamente no se podía por los fenómenos paranormales que aquí se Sí. suscitan. O sea, la gente no aguanta vivir aquí. 666. Cruz invertida. Esta era un macho cabrío, güey. Nada más que lo taparon con esa Lo cara. taparon. Sí, era un macho cabrío. Y mira la cruz invertida, como tú lo comentas. Digo, gente que sabe, gente que sabe que hay aquí energías, pues viene a utilizar desafortunadamente el sitio para hacer maldad. Mande. ¿Qué pasó? Que lo muestres. Esto ya se está derrumbando, es lo más destruido que, y además la misma flora del lugar se está apoderando de las paredes. Ahí debe de haber una fuga o es una caída de agua, me imagino, del techo, ¿no? De hecho, Beto, te comento también, igual a toda la familia de Recorrido Paranormal, que también otra parte de la historia, de la leyenda de este lugar, es que aquí se encontraba o habitaba un sacerdote, un sacerdote que, pues, de alguna manera también castigaba, bueno, tú sabes que en la antigüedad los que mayormente dictaban lo que son los castigos, pues eran los sacerdotes, ¿no? Sí, la Iglesia La Iglesia Católica. Católica. Entonces, aquí a un costado de estas instalaciones, pues tenemos una capilla donde comentan también que la energía de este sacerdote, pues se hace presente también, Beto. Sí, también una de las leyendas más mencionadas. Y todas esas, Cristian, Rodri, las vamos a venir a comprobar de noche. Ojalá se nos dé la oportunidad de obtener algo interesante para todos los amigos de Recorrido Urbano y Recorrido Paranormal. Oye, también permite, invitando, haciendo un pequeño paréntesis, invitando a toda la gente a que se una a las redes sociales de nuestros amigos de Proyecto Enigma Paranormal, el buen Rodri, tanto su canal de YouTube como su fanpage en Facebook, la encuentran con el nombre de Proyecto Enigma Paranormal. Vayan, suscríbanse, tienen muy buen contenido paranormal, tienen muy buen contenido en su Facebook y conózcanlos más. De hecho, gracias al buen Rodri es que Recorrido Paranormal se encuentra en Mérida, Yucatán, llevando todos estos urbanos y todos estos recorridos paranormales. Qué padre lugar se ve. Vaya, el toque un poquito del graffiti Urbano. lo hace ver atractivo, pues, para lo que tú comentas, el bocha
de jóvenes, aquí reuniones de chavos, que imagínate, eso puede llevar a que también pues hagan aquí rituales y hagan cosas que finalmente no son pues nada buenas. De hecho están las balinitas. Okay. Las que utilizan para los juegos. Los juegos. Ay. También agradecerle a la agencia de viajes Cochnachil, que también fueron parte para que Cris Navarro y Beto Cabrera anden haciendo estas investigaciones. Se habla también mucho de la aparición de aluches, ¿eh? Sé que hay mucho duende en este espacio, que son medio juguetones, que les esconden las cosas, que les avientan pues piedras, objetos para llamar la atención, ¿eh? Supongo que ya a lo mejor es riesgoso por las víboras. Sí, hay que tener mucho cuidado, no alcanzamos a ver. Es impresionante estar en este pueblo fantasma de Misnebalam, que se encuentra en Mérida, Yucatán, en la República Mexicana, para la gente que nos ve de otros países. La verdad es un privilegio estar recorriendo uno de los pueblos fantasmas más mencionados de toda la República Mexicana. ¿Para dónde vamos? La capilla está cerrada. La capilla está ya, está abierta. Pero si de día, Beto, Cris, si de día de este lugar les causa, pues ahora sí que es mucha impresión, imagínense lo de noche nada más, cómo va a estar la energía en este lugar. Pues haremos un gran esfuerzo, un gran equipo para llevar una investigación diferente. De hecho, es la estelar de toda la semana que tenemos aquí en Mérida, Yucatán. Recuerden, toda esta ruta. Ruta Paranormal Mérida, la cual, Cristian, pues está siendo un éxito, porque empezamos, ahí me van a disculpar mi término y mi expresión, de lo más leve a lo máximo que para nosotros era este pueblo de Misnebalam. ¿A dónde nos dirigimos, Rodri? Pues ahorita nos estamos dirigiendo a lo que es una capilla, una iglesia donde también se comenta, Beto, Cris, donde también se comenta la aparición de un sacerdote. Como ya comentábamos anteriormente, las personas que en la antigüedad se encargaban ahora sí que de imponer las leyes o de cómo se llama... de castigar ahora sí que todos los malos actos o las malas acciones, pues eran los sacerdotes, los mismos sacerdotes eran los que imponían esas reglas. Entonces este sacerdote pues fue linchado aquí por la misma gente, y a raíz de todo eso, Beto, Cris, pues también pues llegó a perder la vida, y pues dicen que se aparece justamente en este lugar, en esta capilla, Beto. Sí, te digo, pues es una de las leyendas más sonadas y evidentes de lo que se cuenta del pueblo de Misnebalam. Y pues sí, es un pueblo fantasma muy, muy atractivo para nosotros, y yo sigo sorprendido. Sí, honestamente es un sitio que puedo decirles, con el simple hecho de estar caminando en los diferentes espacios dentro de este mismo pueblo de Misnebalam, te hace sentir... te hace percibir, te hace notar que no estás solo, que hay algo que está aquí resguardado, que hay algo que está aquí esperando, y que ojalá esta noche podamos evidenciarlo y mostrar que hay fenómenos paranormales en este lugar. Muchos, te digo, muchos equipos quisieran estar en este momento. Hoy estamos aquí y creo que es parte de que podamos realizar algo importante. Y nuevamente nos encontramos con simbología que da otra vez un alusión invertido, al maligno, cosas malas. Si no hay dolor, no sabe, dice ahí. Muy bien. Simplemente el estar aquí, donde muchísimas personas venían a pedir a diario para que a sus familias les fuera bien, te causa algún revuelo importante. Esto es un cúmulo de energías, de peticiones, de fe, que se vienen a
impregnar a este tipo de sitios. Por lo regular, es una explicación que siempre hemos dado, me imagino que esta tenía una cúpula en la parte de arriba. Se dice que las iglesias fueron construidas, son construidas así, de esa manera, para que todas las oraciones en conjunto de la gente que está dentro de este espacio se acumulen y vayan directamente y salgan por la cúpula. Por eso hay una cruz en la punta y vayan directamente al cielo. Entonces eso te causa revuelo, porque te digo, si yo soy creyente, voy a la iglesia, me toca ir, pues vengo con muchísima fe. Entonces imagínate toda esa gente que en aquel entonces venía a pedir por sus buenas obras y sobre todo por su, válgame la repetición, por su familia. Ensuciado por lo que platicabas de este sacerdote que era cruel con la gente de por aquí. La iglesia era la que mandaba en aquella época, y ahí también comentaron, por eso se desata la Revolución Mexicana, ¿eh? Espectacular lugar, Cristian, o sea, me quedo súper asombrado, me quedo contento con lo que hemos recorrido en este espacio, y la verdad sí vale muchísimo la pena. Me imagino que en la noche todavía va a estar de mejor magnitud la grabación. Amigo, pues uno de los espacios que no pueden quedar fuera cuando visitas Misnebalam, y principalmente que vamos a llevar a cabo un recorrido paranormal también hoy por la noche, una de las viviendas donde algo importante y por bien llamarlo trágico sucedió. Platícanos. Así es, Cristian, les hacíamos mención de el famoso Juliancito, que por obvias razones se hizo su leyenda muy importante. Desafortunadamente el capataz tuvo la fechoría de matarlo, violarlo, maltratarlo, y pues obviamente él quedó tendido en este espacio. Entonces es una muerte atroz, una muerte que obviamente causa mucho revuelo para todos los que estamos escuchando esta historia. Y entonces se dice que a partir de ese momento él se ha aparecido a varias personas en este lugar. Este pequeño Juliancito, que hay gente que de repente viene a dejarle hasta juguetes, que yo creo que deberíamos hacer algo así, Cristian, para que se distraiga, porque pues obviamente sabemos que los niños no tienen uso de razón, y yo creo que ni siquiera sabía que le estaban haciendo un mal solamente por el dolor que estaba sintiendo. Y te lo platico así porque causa melancolía estar dentro de este espacio donde ocurrió esta situación, y pues ojalá podamos darle luz a ese pequeño que se encuentra aquí, al niño que se le denomina como Juliancito. Esto ya es nada más como un patio trasero, prácticamente. Sí, pues esta era la casa de Juliancito. Y sí se siente raro allá adentro, ¿eh? Amigo, yo creo que de forma personal resumo a Misnebalam como el cierre perfecto de ruta paranormal Mérida. Lo acabo de decir correctamente, Cristian, toda una semana aquí en Mérida, Yucatán, llevando a cabo investigaciones muy interesantes para todos ustedes. Estamos sorprendidos, pero sobre todo estos recorridos urbanos que también permiten conocer desde otra perspectiva los lugares donde aparentemente los fenómenos paranormales están presentes. Señores, pues no resta más que agradecerle a Proyecto Enigma Paranormal, a Cox Nashil, agencia de viajes, Landers Tours, Optilaser Ópticas, Deusa Pamex y Funerales Reina. Así es, y a toda esa gente que se conectó, Cristian, que nos comparte, que nos comenta, y síganos invitando a toda la República Mexicana, porque estaremos siendo
un trabajo extraordinario para todos ustedes. Esto fue Recorrido Urbano, una producción de Recorrido Paranormal. Donde el recorrido se convierte en leyenda.